Esta mañana estamos aquí en La Serena y nuestro hermano Jorge con nuestra hermana Rosita van a mandar salud a la congregación. Ah, hermano Jorge. Hermano, para nosotros ha sido una grata sorpresa y más que sorpresa, una bendición de nuestro Señor ha recibido estos hermanos. Se hicieron esperar un poco, ¿eh? Pero llegaron al fin. Por intermedio de ellos, Señor, saludamos a la congregación de Carrascal. Preciosos hermanos que yo siempre en los videos los ubico y nos voy avanzando en ellos con respecto a cada uno de ellos. A veces echo de menos a algunos, pero bueno, hay que perseverar en la palabra siempre. ¿Esposa algo tiene que decir? A hermana Rosita. Sí, pues yo digo, bueno, Jorge lo dijo todo, se puede decir. Sí, pero siempre nosotros nos alegramos y cuando vemos, a veces hemos visto de lo que usted nos manda, hermano, de a los hermanos y los ubicamos ahí, ay, nos alegramos, así que ha sido algo rico y contento de haberlos recibido. Bueno, lo único que no los hemos podido atender, ¿no? No, eso es tremendo. Pero hartas bendiciones para ustedes que gracias, lleguen hermano. Sin problema a Santiago, donde van. Amén. Que Dios los bendiga mucho, hermano, y a toda la congregación. Amén. Porque los conocemos a todos los hermanos. Ya, pues. Somos familiares con ellos. Sí, por tantos años nosotros. Ellos no nos ubican a nosotros, pero a ellos sí. 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 Hace poco estuvo el hermano Carrillo también por acá. Carrera, sí. Carrera. Él estuvo. Sí. Carrera. Sí, verdad. Hermano Carrera. Sí. Así estaba. Él es tesorero de la iglesia. Así. Así que para todos los hermanos. Amén. El que echaba de menos, el hermano Marín, que trabajaba en el banco. Sí. Está bajando todavía. Arturo Marín. Arturo Marín. Sí. Va con su esposa y su hijo. Y su hijo. Sí. Y ahora está casada la Rebequita. Ya. Va con un hermano que se llama Manuel Rodríguez. Ajá. Tenemos un guerrillero ahí. Pariente mío, entonces yo soy Rodríguez. A usted Rodríguez, ¿ves? Dios le bendiga entonces, hermano. Me alegro de haberlos visto, haberlos saludado. Nosotros. Y amén, verlos amén, que hermano. Están bien, aunque la enfermedad en avanzado. Pero eso depende forman parte del año, del tiempo que vamos viviendo. Claro. Estamos viviendo años de gracia. Amén. Respecto, porque para nosotros cada día es una bendición. Amén. Y cada día, tiene su casa, pues, hermano. Amén. Y cada día partimos pensando que nos acercamos más a nuestro Señor y dependemos de Él, porque la dependencia total de nosotros es de mi Dios. Amén, amén. Sabemos que Él responde, Él nos cuida, nos protege y sobre todo Él nos acompaña las 24 horas del día. Está pendiente de nosotros. Y ha sido una alegría para nosotros, hermanos, tenerlos aquí. A ustedes, hermanos, que no los conocíamos. Sí, sí. Hermanos, que lo combinamos bien porque podían llegar acá por la noche. Sí. Bueno, ya aprovechando que estamos grabando, mire, hay unos hermanos que están en la montaña, están solitos, igual que ustedes. Y yo quisiera que usted les mandara un saludo a ellos. Animándolo también de que estando tan solo ustedes por acá, solitos, sin estar congregados por las distancias, un saludo también para ellos, unos hermanos que estoy asistiendo allá en la montaña, muy lejos, allá cerca de Puente de Coyipuy, hacia la cordillera. Así que le quiero mostrar este video, que uno se llama hermano Isaías, el otro se llama hermano Gustavo, que son de allá, de esos son de Torhuaca y de Niblinto. Les mandamos hartas bendiciones a esos hermanos, pues no los conocemos así, pero después... Bueno, somos hermanos en la fe. Eso, sí. Justo. Hermano Gustavo, es más importante saber que dependemos de un Dios que está pendiente de nosotros. Amén. No nos sentimos solos, hermano. Eso. Pese a que muchos han ayudado a ancianos solos ahí, no estamos solos porque dependemos de nuestro Dios. Amén. Y su misericordia es tan grande que nos ha permitido sobrevivir a todos los problemas físicos que son naturales ya nuestros cuerpos cansados. Sí. Cuerpos que ya han cumplido su etapa y solamente Él nos permite cada día caminar. Amén. Nosotros, yo, lo personal, cada diligencia que hago siempre me encomiendo a Él y Él facilita el desplazamiento, Él pone el mercado, los medios de locomoción. Así lo siento yo, Padre. Amén. Por eso es mi dependencia de mi Señor y Él siempre me ha entregado ese amor perfecto que solamente Él puede darme. Y lo más importante no es la compañía del hombre o del vecino, el que está,
en la compañía de nuestro Señor. Amén. Que nunca nos abandona. Amén, amén. Él nunca nos niega nada. Amén. Todo nos entrega. Cada día sentir esa presencia de Él. Por eso aquí en este hogar, a Él lo veneramos y a Él clamamos. Gloria a Dios. Nuestra música son los mensajes, son los que mandan hermanos o otros. Todo eso, lo, la y literatura, la, todo la literatura eso, es la son, misma son, también. Sí. Nos complacemos en eso. Lo único que le pido al hermano Flores es que le ponga la cita más grande en los mensajes. Claro. Porque son de, sí. Por mucho lente que ponga, cuesta leerlo. Sí. Hay cosas que él no puede leerlo. Hermanitos están acá en La Serena. Hermano Jorge, ¿cuántos años tiene? ¿Yo? Sí. 86. 86 años. 86. Hermana Rosita. Más o menos. Como la misma. Imagínense, hermanito, ellos están aquí, solitos aquí en La Serena, pero como ustedes escucharon sus palabras, son palabras de aliento para todos los que están también lejos por ahí, apartados en las montañas o en cualquier lugar. Y Dios les bendiga mucho, hermano Jorge, hermana amén. Rosita. Amén. Igual a ustedes, pues. Ha sido un gusto haberlos conocido y que. Amén. Sobre todo que en el regreso Dios los acompañe y los proteja. Amén. Le vamos a llevar su saludo a todos los creyentes que pillemos por ahí y le vamos a compartir estas bendiciones ahí. Amén. Amén. Dios les bendiga, mi hermano. Amén. Igual a ustedes, hermano. Pónganse de frente las dos hermanas ahí para. Ya. Para que vean que lo veo acá, hermana. Que del país hace igual 10. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Amén. Y gracias, hermana, por compartir sus bendiciones con nosotros. Amén. Igualmente. Bendiciones. Aquí estoy con la lobita que me ha hecho reír y lo hemos pasado bien, gracias a Dios. Canten un corito antes que nos vamos. No, yo no. Las dos ahí. Bueno, ya, yo la acompaño. Hermano Jorge, la hermana Lovita y mi esposa van a cantar en corito. Ya, ¿cuál corito, hermana? El que guste usted. Yo la sigo. Yo la sigo, pues si ella es la cantante. Todo lo sé. Ay, ya todo lo sabe. No, no. Un corito de los que tiene. Tengo mis motivos. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Amén. 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 Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Amén.